Buenaventura viene padeciendo por un largo tiempo una eminente crisis frente al servicio de las ambulancias. En los últimos días, el único de esos vehículos que venía prestando el servicio en la ciudad, sobre todo frente a casos de accidentes, que en la ciudad es de cifras alarmantes, fue sorprendida por las autoridades transportando droga, dejando un panorama muy crudo para la ciudad, asegura la secretaria de la Salud del Distrito de Buenaventura, que con el nuevo gerente de la S distrital se busca trabajar de manera prioritaria en este caso. Es que respecto a las ambulancias fue una de las prioridades que le pusimos al nuevo gerente. Espero que ya mañana nos dé una información, porque la apuesta era que al menos este fin de semana ya tuviéramos dos ambulancias en servicio. Más tarde lo llamo a ver cómo le fue y qué más hace falta para poner eso, porque se les dio recurso al doctor Silvio para sacar al menos las primeras dos. Hasta el momento se sigue trabajando con el plan de emergencia de ambulancias. Hasta ayer no había ninguna. Estamos utilizando pues ninguna del hospital, porque si está la de Santa Sofía, está la de los bomberos, está la de la Armada, está otra de Cruz Roja y una de a título particular de un señor, que es la que normalmente siempre contratamos. Sí hay como 5 o 6 ambulancias en la ciudad, pero del hospital hasta ayer no hay ninguna en funcionamiento. Aspiramos de aquí al fin de semana podamos tener, pero si no la tenemos, eso no puede ser excusas para remitir un paciente. Nos estamos ayudando con las camionetas particulares que tiene la alcaldía, con carros particulares para el paciente. Hay que atenderlo y hacer lo que se tiene que hacer. Y cuando se requiere remitir a Cali, Santa Sofía nos está prestando, los bomberos nos está prestando y ya ahí vamos solucionando. Según lo manifestado por la funcionaria, con los recursos que fueron girados en los últimos días de la estadía del saliente gerente de la S distrital, se debe haber generado soluciones a problemáticas puntuales de Luisa Blanca de la Plata, entre ellas el de las ambulancias.